Saben que hace unos años atrás escuché una historia bastante conmovedora de un niño llamado Pop. Es tan solo 4 años y medio. Y el día de la Navidad se acercó a su madre y le dice: mamá, ¿sabes una cosa? Yo amo tanto la Navidad como te amo a ti. Y la mamá le preguntó: hijo, ¿y por qué amas tanto la Navidad? Y él respondió: porque amo la comida, amo los regalos, amo la familia reunida, pero más que todo, amo al niño Jesús, porque cuando lo toco a él, es como si yo tocara a Dios. Porque cuando lo toco a él, es como si yo tocara a Dios. Y esa es la grandeza de este día, esa es la grandeza de Navidad, de un Dios tan grande, de un Dios tan rico, de un Dios tan poderoso, que se hizo tan pequeño para que tú y yo, cuando nos acerquemos a Él, sintamos la presencia de Dios cercana a nosotros, tanto como si lo estuviéramos tocando a Él. La grandeza de la Navidad es la grandeza de un Dios que, siendo grande y habitando en la gloria del cielo, si ustedes quieren, se hizo asequible, se hizo accesible a cada uno de nosotros. Navidad celebra 3 grandes realidades que hoy quiero compartirles a ustedes. Primero, la Navidad celebra el amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que nos envió a su Hijo Jesucristo, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Cuando tú y yo no podíamos alcanzar a Dios porque estaba demasiado alto, ¿saben qué hizo Dios? Nos alcanzó a nosotros bajando del cielo. ¡Qué hermosura! Tú y yo no podíamos subir al cielo. ¿Saben qué hizo Dios? Dios bajó a nosotros. ¿Para qué? Para ser el Dios con nosotros. Estoy acordándome la historia de un abuelo que tenía un nieto bastante pequeño y bastante inquieto. Y un día el nieto estaba siendo malcriado, cometió algo que a los papás no le gustó. ¿Y qué hicieron? Lo castigaron. ¿Y cuál fue el castigo? Lo metieron en el corralito. Time out. En el corral. Pero el niño, que sabía que su abuelo lo quería mucho, ¿qué hizo? Empezó a llorar y le pidió al abuelo que lo sacara del corral. Pero el abuelo sabía que era justo el castigo, porque se había portado mal. Pero al mismo tiempo amaba mucho a su nieto para verlo llorar encerrado en el corral. Y el abuelo quería ser justo, pero también amoroso. ¿Y qué hizo? Tomó la mejor decisión. Se metió con el nieto en el corral. Y desde el corral podía compartir el castigo del nieto, pero al mismo tiempo consolarlo con su presencia. Esa es la Navidad. Esa es la Navidad. Cuando tú y yo no podíamos alcanzar a Dios porque habíamos pecado, ¿qué hizo Dios? Bajó del cielo para compartir con nosotros lo que merecíamos por ese pecado y al mismo tiempo darnos el consuelo de su presencia. Navidad celebra el amor de Dios. Cuando celebramos Navidad, ¿saben qué recordamos? Recordamos, sí, que el pecado es grande, pero más grande es el amor de Dios. Recordamos que nada nos puede separar de Dios. Navidad nos recuerda una gran verdad, y es que nada en este mundo es un obstáculo para que Dios nos ame a cada uno de nosotros. Navidad celebra la grandeza del amor de Dios. Pero también Navidad celebra un Dios encarnado. Dice la palabra de Dios, y hoy lo hemos escuchado: al principio estaba la palabra, y existía la palabra, y la palabra se hizo carne. Óigalo bien, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La Navidad que celebra, la Navidad celebra un Dios, si ustedes quieren, hecho carne. Un Dios hecho carne. Dios buscó
La mejor forma de que nosotros entendiéramos amor. Y encontró que la mejor forma era hacerse uno como nosotros. Eso me recuerda una historia muy hermosa de una mamá que una noche le estaba leyendo una historia de Navidad a su niña bastante pequeña. Y cuando la niña casi estaba dormida, la mamá la llevó en brazos y la metió en su cama para que se durmiera. Y la mamá bajó al primer piso a ver un programa de televisión. Y de un momento a otro se desató una gran tormenta con rayos, relámpagos, truenos. La niña se despertó y comenzó a llorar. Y empezó a llamar a su mamá porque tenía miedo. La mamá de inmediato subió y le dijo: hija, no tengas miedo, porque Dios está contigo, porque Dios te ama, porque Dios te cuida. Y la niña, escuchen, le respondió: sí, mamá, yo sé que Dios me ama, yo sé que está conmigo, yo sé que Dios me cuida, pero en este momento necesito a alguien que tenga carne, que esté cerca de mí. En este momento necesito a alguien que tenga carne, a alguien que tenga un poco de piel para que esté cerca de mí. Nosotros quizás hubiéramos entendido el amor de Dios por medio de palabras, pero ciertamente este amor lo entendemos ahora. ¿Saben por qué? Porque Él tomó carne, Él tomó piel para enseñarnos realmente que Él siempre está cerca de nosotros y cuida de nosotros. Navidad celebra, ¿saben qué? La cercanía de Dios con nosotros. Y finalmente, ¿qué celebra la Navidad? No solo el amor de Dios, no solo un Dios que se ha hecho carne, sino también un Dios con nosotros. Óigalo bien, un Dios con nosotros. El nombre de Dios es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Lo cual significa que no estamos nunca solos en la vida. Dios siempre está con nosotros. Yo me acuerdo la historia de una mujer que conocí hace tiempos atrás. Esta mujer para mí es una santa. Y le voy a decir por qué es una santa. No porque haga milagros, no porque camine sobre el agua, no porque transforme el agua en vino, pero porque es una santa. Porque yo conozco a esta persona bastante bien. Y es una mujer que en la vida ha tenido toda clase de dificultades, toda clase de problemas, toda clase de tragedias inimaginables. Sin embargo, ¿saben qué es asombroso acerca de esta mujer? Que siempre está serena, sosegada, tranquila. Siempre tiene una paz, una sonrisa en sus labios y sobre todo una actitud siempre positiva. Yo un día le pregunté a esta mujer: ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Saben qué respuesta me dio? Me dice: padre, muy sencillo, cuando tú descubres en la vida que Dios está contigo, no importa qué tengas que enfrentar en la vida, porque lo más importante es saber que nunca estás sola y que Dios siempre está contigo. ¿Saben qué celebra la Navidad? Celebra la presencia de un Dios que nunca nos deja solos, en ninguna batalla, en ninguna guerra, ni en la enfermedad, ni en el dolor, ni en la debilidad, ni en la tentación, ni en el desierto que tengamos que atravesar. Cuando yo entiendo que Dios está conmigo, y cuando tú entiendes que Dios está contigo, ya no importa quién está contra ti. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Los gigantes son grandes, pero más grande es Dios. Óyelo bien, los gigantes son grandes, pero más grande es Dios. Yo puedo ser débil, pero Dios es fuerte. Yo puedo pecar, pero Dios me fortalece. Yo me puedo equivocar, pero Dios nunca renuncia a mí. Cuando tú entiendes que Dios está contigo, déjame decirte, no hay nada en la vida que tú no puedas vencer. Cuando tú entiendes que Dios está contigo, no hay nada en la vida que no puedas realizar. Cuando tú entiendes que Dios está contigo, tú sabes que todo es posible para Dios y para los que creen en Él. Hoy es Navidad y la invitación es para que recibamos el regalo que Dios nos da. Un regalo que aparentemente es muy pequeño, pero dentro de la pequeñez de este regalo se esconde la grandeza de un Dios grande y poderoso. Muchos de nosotros, cuando recibimos regalos, ustedes han notado algo, sobre todo los niños, pero hay un niño que nunca crece en nosotros.
Cuando estamos niños, siempre estamos fijándonos en el tamaño del regalo. Y entre más grande sea la caja, más grande es la sonrisa. Hoy día, cuando ya uno crece, las mujeres, las esposas, por ejemplo, cuando ya están grandes, ya no les gusta la caja grande. Les encantan las cajas pequeñas, porque ahí está el diamante. ¿Saben una cosa? A veces este regalo puede parecer insignificante, porque es un niño tan pequeño que a lo mejor pasa desapercibido. Pero hoy quiero decirles a todos ustedes, no se dejen engañar por la apariencia. No se dejen engañar por la apariencia, porque este Dios se hizo pequeño, mas no es un Dios pequeño. Él es un Dios grande, Él es un Dios poderoso, y en su nombre todo es posible para Él y para los que creemos en Él. Que Dios te bendiga, que el Señor te acompañe, y que en esta Navidad y cada día de tu vida haya alegría, haya paz y haya victoria, porque Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios les bendiga, ahora y siempre, así sea. Hola amigos, soy Bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.